I'm gonna get to the point quickly. I'm retiring, and I have so much clarity about this decision, and I'm so happy to be able to finally tell you. It has been a long time coming, and this decision wasn't easy. But at the beginning of 2024, I felt in my heart and soul that this was the last season that I would play soccer. Soccer has been a part of me for 30 years, and it was one of the first things that I ever loved. And I gave everything to this sport, and what I got in return was more than I could have ever dreamed of. Success for me is defined by never giving up and giving your all. And I did just that. I'm giving my all every single day on the field. And I did that. Giving my all in the relentless push for global investment in women's sports because we deserve that. Giving my all in my various businesses beyond the soccer field and giving my all as a mom to my daughter, Charlie. When I initially thought I was gonna do this, because Charlie's gonna be a big sister. I am pregnant. I'm also so grateful that I'll get one last game to put on the boots. And this Sunday, September 8th, will be that game. Bueno, y con esta triste noticia para muchos, pero para Alex Morgan, por como lo comparten en sus redes sociales, en este video que acabamos de ver, pues empezamos el día. Buenos días, Munir. Buenos días, Aranza. Buenos días a ustedes que Para nos están Lupita, viendo ¿no? desde casita y para Lupita no son tan buenos días. ¿Cómo Oigan, están? muy triste con esta noticia, pero a ver, a lo que entiendo, está anunciando el que ya está embarazada de su segundo hijo, 35 años, y dice que está completamente con la confianza de que está tomando la decisión correcta. Entonces, pues nos despedimos de una grande que le dio al fútbol internacional femenil muchísimo. Le dio muchísimo, no solo dentro de la cancha, probablemente en un momento veamos los números de Alex Morgan, creo que ella trasciende también fuera del rectángulo verde, Muy. importante todo lo que ha hecho, ¿no? Le tocó una generación increíble de mujeres que lucharon por esta equidad, porque las mujeres tuvieran más cosas, el tema de la maternidad, fue el equal pay, es algo importante. Y a ver, sí creo que no se ve mucho de lo que hay detrás de la vida de una futbolista, más de una mamá, ¿no? Su hija Charlie ya tiene 4 años, ahora anuncia que va a ser mamá por segunda vez, Sí. entonces ella lo dice, no le he dado tanto al fútbol que ahora quiero darse de todo a mi familia y es súper respetable. Además, o sea, 35 años, un proceso de embarazo que los últimos meses, pues obviamente te tienes que desaparecer del deporte, el proceso de recuperación post-embarazo. Creo que no tiene absolutamente nada que demostrarle al mundo futbolístico. Creo que icónicamente a nivel femenil es top 3, top 5. Top A mí 5. me tocó Sí. crecer con la época de Alex Morgan. Fue la primera jugadora a nivel femenil que me tocó ubicar y que veía los partidos de Alex Morgan y que era portada de que del FIFA, que no sé qué y demás, tanto fuera y dentro del Es que aparte campo, muy mediática. muy mediática y yo no le recuerdo ni un escándalo, No. no era tan polémica como Megan Rapinoe, que se volvió extremista, que no sé qué y demás, mujer de familia, le da prioridad ahorita a su hijo y demás, totalmente respetable, tuvo una segunda etapa con la selección de Estados Unidos, que ahorita no esperábamos en Copa Oro que volviera a estar, después que se sube después de una lesión, hizo las cosas bien, seguía aportando experiencia, nada que reprocharle, si se quiere retirar, ha dado todo lo que tenía para darle Es al fútbol. que ganó absolutamente todo, ¿no? 2 veces campeona del mundo, campeona olímpica, Champions, evidentemente en la NWSL ganó en 2013, ha ganado N cantidad de campeonatos, ¿no? La Shield Cups, todo eso. Entonces, creo que no le debe nada a nadie. 123 goles en ¿Dios? 224 partidos. ¿Qué decisiste, ¿Dios? ¿No se están moviendo cosas atrás de mí solitas? O sea. A ver, Sigue, entonces, antes de que me saquen bueno, un pedo, sigue, por favor. ¿qué les parece si vamos con Lore que está ahí Ah, ya que está en San en el Diego? equipo, ¿ok? A ver cómo está el ambiente por allá. ¿Con Alex Morgan? Hola, Lore, ¿cómo estás?
Hola, no, ¿qué pasó? Hola, compañeros, los saludo desde la casa del San Diego Wave, aquí en el Snapdragon Stadium en San Diego, California. Y pues bueno, triste, ¿no? Triste por el retiro de esta futbolista, que es un ícono aquí en el San Diego Wave. Me ha tocado venir a muchos partidos y bueno, es que el ambiente, la verdad, se siente. Las niñas al término de cada partido los esperan en la esquina esperando una firma de autógrafo. Un abrazo a Alex Morgan, poder conocerla, inclusive está cuando va a centros comerciales aquí en el condado de San Diego, pues se puede ver, ¿no?, que es querida por toda la afición aquí en San Diego. Y pues triste, a ver, ojo, ella también se va a enfocar en... Y se trabó. Es que se quedó pasmada. Y a su barco les llamó. Se quedó pasmada por la noticia de Alex. Oigan, pero es que está justamente, hay que recordar que se va a disputar este último partido el 8 de septiembre frente al Courage de North Carolina, donde van a ver todos a la leyenda del fútbol internacional femenino. Pero por ahí estás, ¿verdad, justamente, Lore? Ya regresé. Bueno, es que la comunicación, ¿no? Me crucé de Tijuana a San Diego y yo creo que por ahí tuvo un fallo técnico. Pero bueno, seguía comentando y ahorita lo decías tú, Aranza, el 8 de septiembre, que contra el North Carolina Courage aquí en casa va a ser, ojo, un partido muy emotivo. Aquí el productor que me está diciendo de cosas, ¿no? Número uno, va a ser un partido, pues ahora... sí, histórico, ¿no? Vamos a ver a mucha afición, a muchas niñas que han sido, o sea, que Alex Morgan ha sido su ídolo. Entonces vamos a esperar un partido muy emotivo este domingo aquí a mis espaldas en el Snapdragon. Perfecto, Lore, pues ya nos estarás contando, probablemente andarás por ahí, ¿verdad? Y de paso irás de paseo, irás de shopping. Preguntarte, se espera evidentemente que las entradas estén agotadas en cuestión de segundos, ¿no? Totalmente. A ver, vamos por partes, ¿no? Aquí la afición se queja mucho que los horarios que le dan al equipo de San Diego no son los adecuados porque no hay sombra, ¿no? Es un estadio que a mucha gente no le gusta venir porque es por partes y está un poco mal diseñado, ¿no? A la hora de hacer sombra son... los partidos son, que se prefieren, ¿no?, que sean en la tarde. Entonces vamos a ver, es domingo, día familiar, vamos a ver. Yo sí espero un lleno total, que la venta de boletos esté a tope y todos los medios de comunicación estén presentes este domingo aquí en el Snapdragon. Oye, Lore, justamente ahorita que estaba pensando en el Snapdragon y es de los estadios que lo que cuesta es pagar el estacionamiento. A mí al menos me duele el codo. Pero yo te quería preguntar, justamente con el equipo de San Diego, ¡ay, no!, ¿qué tanto ha representado Alex Morgan un crecimiento en cuanto a marketing, la afición que ha llegado a seguir este equipo por tener a esta jugadora tan legendaria? A ver, recién se inició el equipo de San Diego Wave, llegó Alex Morgan. Su esposo es de aquí, de San Diego, es de familia conocida, todo el mundo que es de San Diego de Tijuana conoce a su esposo, a la familia. Ellos no se van a ir de aquí, marketing wise, perdón por mi Spanglish, sí, se va a quedar aquí, a lo mejor va a tener nexos muy cercanos, no sabemos qué tipo con el equipo, pero seguramente se va a quedar aquí. Marketing wise, siempre la vemos en los padres que tirando la primera bola, apoyando a todos los equipos aquí del condado de San Diego, tanto el equipo de segunda división de hockey, próximamente al equipo de la MLS, seguramente la vamos a ver. Golf, ella juega mucho golf aquí en San Diego, inclusive tiene su propio equipo de golf en Los Ángeles. Entonces, ella va a seguir explotando su imagen aquí en el sur de California, es muy querida. Y como dije, va a seguir dándole pie a su fundación, The Alex Morgan Foundation, que es muy famosa también aquí en la región. También yo creo que en un futuro, no creo que descarte, no sé si ha hablado del tema, pero en unos añitos, ya cuando crezca su hija, hijo, no sé qué tenga ahorita esperando, pero pues convertirse en entrenadora, total, estar manejando fuerzas básicas, juveniles, tiene toda la experiencia del planeta, justamente lo que pedimos acá en estructura de selecciones nacionales. Tráete a alguien que sepa, a alguien que forme. Creo que Alex Morgan le encajaría perfecto por todo lo que sabe. Se convirtió en entrenadora dentro del campo ya en este rol que tomó en esos últimos años de entrar de cambio, estar de banca. Creo que no sé si ha declarado algo de eso, Lore, pero me parecería bueno que tome riendas de algún equipo en unos años.
Yo creo que aquí sería lógico, ¿no? Que veamos una escuela de Alex Morgan aquí en el sur de California. No estoy segura, no hemos platicado con la jugadora, pero a ver, tiene tintes y deseos que probablemente eso haga. Hay muchas niñas, o sea, a ver, las universidades aquí en el sur de California, como es una San Diego State, como una USD, siempre están peleando en los primeros lugares de college soccer. Entonces, seguramente Alex Morgan va a entrar por ahí. Y su nombre resuena, ¿no? Pues muchas gracias, Lore. Probablemente te estaremos viendo en los diversos espacios de Caliente TV. Sé que es como noticia reciente, entonces la productora me pidió que te agradeciera enormemente por el esfuerzo que hiciste y nosotros también por el excelente trabajo. Lore, espérate, nada más cuéntanos cuánto acabaste haciendo de tiempo para ir hasta el estadio, por favor. Ok. Me habla la productora Lore, no sé qué cuánto, dije, no, pues ya voy, intentaré estar ahí en 50 minutos. La verdad, tengo pase rápido, entonces crucé en 10 minutos, la verdad. Fue más el tráfico. Pase rápido, no, fue, de apoyero. Pero quería llegar a eso, llegar que tiene vara sí. alta Lore. Sí, sí, sí. Pues Lore, la productora entonces... No, que... es cierto. A ver, soy de frontera, ¿qué te puedo decir? Que la productora entonces te invite un desayuno por allá, ya que te hizo cruzarte la frontera. Y nosotros, y que por ahí te ve el domingo, dice la productora. Va a comprar más butacas la productora. No, no se va a llevar la silla. Para que se siente ahí Alex Morgan. Ah, es que eres americana, Lore. ¿Verdad? Muchas gracias, Lore. Nos estaremos viendo pronto. Adiós. Hasta luego, compañeros. Bye. Sí, es cierto, es que es de los USA y no, acá, pero vive, no, de... pero vive en Tijuana, sí que tuvo no. que cruzar. Sí, pero tiene una tarjeta que se llama Sentry, que entonces con esa tomas otra línea, pero normalmente aún con esa Sentry, les digo porque viví en frontera, con el tema del horario de escuelas y de trabajo, no, te puedes aventar sin problema una hora y media. Si no la tienes, bueno. 3 horas más o menos. Bueno, ya 3 horas sí. Ahí te ya la pienso. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a ver en pantalla los números de Alex Morgan. Justamente, a ver, 169 partidos en la NWSL con el equipo de Estados Unidos, 223. 66 goles en la NWSL, con la selección 123. Una barbaridad de minutos jugados y tiene 2 títulos en la NWSL. Y también con Estados Unidos tiene 3. Es la tercera máxima goleadora de la selección. Y lo que habíamos platicado, ¿no? De todo lo que ha ganado, lo más importante, obviamente, las Copas Mundiales del 2015 y 2019, donde fue pieza fundamental, pero acabó disputando 7 Copas Mundiales. Sí. ¿No? La mejor. ¿Qué estás comiendo que no nos estás dando? ¿Quién, chilaquiles? No, gracias. No sé dónde, no hay chilaquiles aquí, pero. No, no. La mejor jugadora de la historia de la. ¿De la selección de Estados Unidos? Sí. No. Y oro olímpico. Bueno, no. De las mejores. No, dijimos de las como... mejores, pero no. Rapinoe. No creo que sea la mejor. Rapinoe es de la... Por mis gustos, no. A ver, si te remontas, también tienes una goleadora como lo fue Mia Hamm. Tienes, a ver, Kelly O'Hara a mí me gusta mucho. El tema de Julie Ertz. O sea, distintas posiciones, distintas funciones. ¿Quién la uno, para ti? Arriesga. Sí. Para mí es Alex Morgan. Carly Lloyd. Ah, también. Para mí AJ Rapinoe también han marcado. AJ Rapinoe. A ver, ahora Estados Unidos tiene una hablando justamente de Morgan, que desde que llega Emma Hayes, pues ya no la consideraba tanto, entendiendo que son procesos de sí. Esto que está de moda, el cambio generacional. Pero tiene ahora una selección bastante completa, bastante competitiva, llena de talento, llena de jóvenes. Entonces, por ahí podemos ver surgir nuevos talentos importantes. Hasta que lo lograron, ¿no? Porque les costó en un momento este cambio generacional. Les costó el Mundial de Australia y ¿sí? Nueva Zelanda, donde se esperaba mucho esta selección. Sí. Y evidentemente pues se quedan cortas con las expectativas. Y pues justamente hablando de generaciones doradas y generaciones y jugadores con mucho talento. Qué bonita transición vas a hacer. Sí, ¿verdad? Ya sabes a dónde voy, ¿verdad? ¿Tú agarraste ese cambio de juego o no? No, está con los chilaquiles. Sí, perdón. No, estoy viendo los comentarios. Voy a seguir contigo. Ah, sí, los comentarios. A ver, sé qué están diciendo. ¿Arruinaste mi cambio de juego? Pero ahora sí. No va el cambio de juego, vas a echártelo. Pero le estaba teniendo su transición tan bonita que hizo de no, vas, oro generación. Toma dos. Dale, toma dos. Sigue. Sí. No pasó nada, okay. No comió chilaquiles.
Aquiles. Y bueno, pues hablando, hablando de generaciones, jugadores con talento, pues vamos, ayer salieron las nominaciones al Balón de Oro. Evidentemente vamos a hablar de eso, se publicó ya la lista oficial. ¿Quién falta? ¿Quién sobra? ¿Quién gana? ¿Quién no se lo merece? Falta Alexis Vega. Este, va a decir Tecatito y... A ver, vamos primero con el de hombres, ¿no? Nominados a... Sí. Exactamente, ahí tenemos a Jude Bellingham, a Rubén Díaz, a Phil Foden, a Valverde, a Emiliano Martínez, a Haaland, evidentemente, a Nico Williams, a Xhaka, a Dovic, a Toni Kroos, repetí porque hay que mencionarlo dos veces, a Vinicius Jr., a Dani Olmo, a Wirtz, a Odegaard, a Mats Hummels, a Rodri, a Harry Kane, a Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer y, por último en la hoja, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Bukayo Saka, Shalanoglu. ¿Qué? Shalanoglu. Excelente. William Saliba, Mbappé, Lautaro Martínez, Lukman, Antonio Rüdiger y Alejandro Grimaldo. Uf. Bastante completa, bastante diversa. Oigan, que por cierto, Hummels, ¿vieron lo de que con la Roma, que firma? Sí. Hummels. Nada más así. A ver, como... abandona mi Dortmund. Desde la primera vez, desde el 2003, que no aparece ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Nueva generación de... Una nueva era. Sí, nueva era, porque si no generación, ya venían varios que habían repetido en el 2023. A ver, vamos con la nominación. Yo decía que Rodri o Carvajal. Yo estoy de acuerdo contigo, añadiría por ahí a Toni Kroos. Ok. Creo que es muy merecido. ¿Tú? Yo, Cristiano Ronaldo. No. ¿Por qué eres tan polémico? No. A ver, nada más que mencionar, creo que va a ser muy difícil que en la historia volvamos a ver a dos jugadores que estén, no solo nominados, porque nominados puede ser que lo logren. Estando así entre sí, ¿no? Y en las últimas tres posiciones, siempre los veíamos en la terna, sentaditos junto a Neymar, a veces rotaba Iniesta, a veces rotaba otro jugador, siempre estaban sentados Messi y Cristiano Ronaldo. Dudo muchísimo que en nuestra existencia volvamos a ver a dos güeyes que durante más de 15 años estén rompiendo la Mauser al máximo nivel y destrocen todas las ligas y destrocen los récords de asistencias, de goles, bla, 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 bla. A ver, justo se acaba de reconocer a Cristiano como el máximo goleador de la Champions. Sí, sí. Falta muchísimo para que alguien logre alcanzarlo. O sea, sonaba que Mbappé y Haaland iban a tomar este rol de ahora, pues ellos dos iban... A ver, Haaland desapareció el último año, Mbappé por ahí... Creo que sí se puede considerar por su nivel futbolístico, que lo hablábamos ahorita fuera de cámara, para mí el Balón de Oro, más que títulos, que sí debe de importar un poquito los títulos, pero para mí es el que mayor técnica tiene, el que mejor juega, el que más bonito juega, el que más pesa en cuanto a término futbolístico. Algunos van por gustos, lo mencionabas con Rodri, porque el medio campo es una bestialidad lo que te genera, brutalidad. La estabilidad que te da es un pulmón, es un péndulo. Para mí, se lo tendrían que dar o a Jude Bellingham o a Vinicius Jr. por la capacidad futbolística de creación que tiene. A ver, yo puedo entender Bellingham, a lo mejor no se lo va a llevar este año, entendiendo que es muy joven, ¿no? Que acaba como que de surgir, que está agarrando cada vez más y más nivel. No que no haya sido un muy buen año futbolístico, no que tenga cosas que demostrar, pero entendiendo, por ejemplo, que tienes a un Toni Kroos que ya no va a tener la oportunidad de volver a aparecer, ¿no? Porque ya se retira. Y su último año fue muy bueno, ¿no? Ganó, pues, prácticamente lo mismo que Bellingham. Está hablando el productor Chema. ¿Qué, le contestamos? Contéstale. Chema, ¿qué pasó, Chema? ¿Cómo estás, güey? Estoy en programa, Chemita. Se te olvida que existe Café Caliente, Sheila Killers. Qué feo que seas. ¿Por qué eres así, Chema? ¿Por qué eres tan egoísta, tan envidioso? O sea, solo si son tus programas. ¿Qué pasó, Chema? ¿Qué hacemos? Te extraño, güey. Perdón, te más falta que acabes, güey. Ángel, oh, no puedo, Chema. De una vez te digo, no puedo. Hazme el favor. No. Ahorita hablamos, Chema. Dale, bye. Oye, por cierto, están diciendo que ya no eres el viejo grosero, que andas muy bien portado. ¿Quién dijo eso? Que ya no has hecho cacahuates. ¿No he hecho huevos? Cacahuates. Bueno, no he hecho en mucho tiempo. ¿Quién lo dijo? Dijo, espérate, déjame lo encuentro. Real Bañil. Ah, sí. ¡Real Bañil! Mary B dice. Ah, no. Mary ya se porta bien, hay que mantener esa imagen. No, sí, es cierto. Es que no dijo de otra manera. Sí, sí. Pero ya antes no cuando llegaban a ponernos cosas feas, les decía así como, ¡eh! Y luego, pero no se la han ganado, ya se portan ojalá, muy bien. Ojalá. Dicen que te cambió la novia. Para bien.
¿Sí? Sí, para bien. Pero es que de verdad... ¿Te refinó? Sí. Lo metió en cintura. No, pero a ver. Andaba... Antes, ya ha baneado como a 5 güeyes, ¿te acuerdas? Sí, sí. O sea, de que llegaban a poner cosas feas. Desde entonces, ya se portan bien en los comentarios. No ha llegado nadie a decir cosas feas y no se han ganado sus cacahuates. Porque no está Lea. ¿Sabes qué? Entonces, como que no, ya saben dónde no. Sí, pues Lea es el pan de café caliente. ¡Juanpi! Saludos hasta la clínica 251 no, ya de salió, Metepec. Ya salió. ¡Ya salió Juanpi! Sí, ya. Oigan. Es que estuvo bien internado, ¿no? Luis Alberto dice, Dene, que ¿cómo que Rodri antes que Vini Jr.? A ver, argumenta tu respuesta. Argumenta, vamos a meternos de lleno al balón de oro. A ver, si vamos nivel club, institución, pues sí, Vini ganó todo con el Real Madrid. Si vamos nivel selección, no hay que olvidar que Rodri fue campeón de la Euro con España. Vini, me parece que a mí queda de ver un poco con la selección brasileña en la Copa América. Entonces, es cuestión de gustos, lo dice muy bien Munir. También el tema de que para mí Rodri está en un muy buen momento. Vini sí se ha mantenido, creo que este año sí despunta mucho lo que su nivel y todo el ambiente futbolístico, pero creo que Vini todavía tiene oportunidad de ganarlo otros años. Igual Rodri, pero... Eso decían de Neymar. Por el tema del oro, yo me inclinaría mucho a Rodri. Y aparte por lo que mostró, a ver, es una bestia en el mediocampo. Mejor jugador de la Euro. Sí, lo que aporta, porque se supone que es lo que aportas al equipo, ¿no? Entonces, uh-huh. Creo que para mí es eso. ¿Tú a quién pones? Es que yo sí decía que Rodri. ¿Tú también consideras que Rodri? Sí, yo decía que Rodri, pero es que dijeron algo muy importante. Es tema también de gustos. De gustos. A ver, o sea, argumentando lo de Rodri por el título que ganó, a mí se me haría muy injusto que Rodri, a ver, sí, con la selección española es... importantísimo. No está y probablemente no ganas. En el Manchester City, probablemente cuando no está, la sufren. Controla totalmente el medio campo. Iniesta no ganó absolutamente nada de Balón de Oro. Xavi no ganó absolutamente nada de Balón de Oro. Busquets no ganó ningún Balón de Oro. Y ganando Eurocopa, Mundial, Eurocopa y también despedazando la Liga Española. Les toca una generación bastante complicada, ¿no? Sí, por Messi y Cristiano. Pero acá... Si nos vamos por ese argumento, para mí tiene más mérito lo que ha hecho Kroos claro. Y el nivel futbolístico de Kroos. Pero en esa comparativa contra Vinicius es donde siento que, o sea, que discutiendo contra lo que estaban diciendo, siento que sí, o sea, sí gana en cuanto a lo que ha aportado Rodri. O sea, aquí tengo de que, por ejemplo, comparativa de números. A ver. Sí goles, Vinicius ha tenido 26 contra 12, pero asistencias, por ejemplo, va mejor. En pases claves va mejor también Rodri. En cuanto a cómo, en cuanto a posesión de balón, como que el aporte es mucho mejor las estadísticas. Nada más en goles le ganaría a Vinicius. Sí, y también entendiendo la posición de cada uno, ¿no? Sí. Rodri es el encargado de darte el equilibrio, de generarte volumen ofensivo. Y Vini, evidentemente, pues... En cuestión técnica, diferente. ¿Qué dirían? Gestos técnicos. Ah, es que, ¿quién es está que ahí mejor? Va. Ahí va mi respuesta. Ahí va, dale. Es que para mí el Balón de Oro, salvo años muy específicos, como cuando fue con Cannavaro en 2006, para mí el Balón de Oro significa el que es el mejor jugador en cuanto a lo vistoso, en cuanto a lo técnico, al juego bonito, al espectáculo. Que es muy brasileiro eso. Es muy brasileiro. Para mí este año, a Vinicius Junior lo critican mucho, que porque en la liga, que lloraba, que si lo pateaban, que si... A ver, quitemos eso a un lado. Lo veías en los partidos de la liga, la Champions, cada pelota que tocaba, o tiraba un caño, o se quitaba uno, o desbordaba, o picaba el espacio, le leía muy bien la jugada a Toni Kroos, o acababa en jugada de peligro, desbordaba... La finta, intentaba el firulete por arriba. Para mí, ahorita, el mejor jugador del mundo es por espectáculo, es Vinicius Junior. Para mí va el balón y lo acompaña con una Champions y una Liga y está fundamentado con títulos. Lo de Rodrigo, sí, es una bestialidad del centro de campo, pero para mí el Balón de Oro va al espectáculo, o sea, el futbolístico. Entonces, para mí es Vinicius también Junior. También tienen que ver el tema de posiciones, cómo los utilizan los directores técnicos. O sea, es que es mucho cuestión de gustos. Mucha cuestión de gustos. A ver, la realidad es que estamos también enfrente de una generación muy buena. Hay bastante talento, ¿no? Y viene más talento, entendiendo, por ejemplo, que Lamine Yamal es el jugador... Se convierte en el jugador más joven en estar nominado ya a estos premios. Pero lo que decíamos es, ahí todavía le falta camino, sí, claro. Pero en Under 21 sí lo ponemos. Bueno, yo sí lo pongo. ¿Tú no? Sí. ¿O pondrías a alguien más? A Florian Wirtz. ¿Ya no vi si estaba en la lista? Sí, está. El año que tuvo Florian Wirtz, perdón, es una bestialidad, pero
también, o sea, acompaña lo de espectáculo y lo vistoso, no como Vinicius Junior, pero no llegó el título de la Europa League, no ganaron la Bundesliga. Yo lo pondría ahí cerquita con todo y que lo podrían considerar para... ¡Ey! ¡Pobre celular! Oye, y también pobre Rodrigo, que se nos andaba quejando en redes sociales de, pues, de no estar presente en estas nominaciones. ¿Qué dijo? Ahí lo vamos a ver. Sus fotitos, ¿no? Él ganando todo, ahí sí, en la Champions, ¿no? Pensé que era como una historia. Y es como tu foto en el currículum, literalmente. Y luego pone las caritas ahí riéndose y la carita de, pues no sé. ¿Qué? Piénsalo. ¿Lo merecía o no lo merecía? Es que, a ver, muchos dicen, no, cuando llegue Mbappé, se va a ir Rodrigo a la banca. Perdóname lo que juega Rodrigo y lo que jugó también en Selección Nacional. Ahí están, 34 partidos en la Liga, 10 goles, 2,391 minutos jugados en UEFA Champions League, 13 partidos, 5 goles, 1,023 minutos. Lo de la temporada con el Real Madrid de Rodrigo, que la verdad es un espectáculo. El nivel de técnica individual que tiene es brutalmente alto. No tan espectáculo como Vinicius Junior, pero es súper consistente Rodrigo. Que no esté... Es que sí ha sido muy regular. Sí, no, que no esté es una mentada de Mauser. Sí, mínimo merecía estar ahí presente por lo sí, conseguido, ¿no? Sí, sí, sí. No me fijé si estaba Gundogan. ¿Estaba o no estaba nominado? ¿Es que este año con el Barcelona? Creo que no. No. Pero podría haber sido un candidato bueno, ¿no? Entiendo que su temporada con el Barcelona no fue la mejor. Pero, por ejemplo, estaba Dobic, el ucraniano, que no esté Rodrigo. Sí, perdóname, pégame los cacahuates. O sea, no, hay unas que sí dicen no hay coherencia. A ver, y por ejemplo, de director técnico... Está muy complicado. Uy, muy Ancelotti, complicado. Yo pongo Ancelotti y Xavi Alonso por lo que ha hecho con el Leverkusen. Renato Paiva. Allá, Toluca. Ya, Toluca, por favor. Te vamos a hacer tu propio balón de... Mis premios. De bronce. ¿Dónde dejaste el dinosaurio de Toluca? No sé. Sí. Miren, aquí está. Nominados a entrenador del año en rama varonil. Xavi Alonso, Carlo Ancelotti, Luis de la Fuente, Gian Piero... Pep Guardiola y Lionel Scaloni. Yo por eso pongo esos dos, Xavi Alonso y a Ancelotti. A ver, no podemos negar lo que ha hecho Scaloni con la selección de Argentina. También, pero... Títulos, pero yo sinceramente creo que sí están en otro escaloncito, tanto Carlo Ancelotti. Híjole, iba a decir Pep Guardiola porque realmente soy amante de todo. Pero por todo lo que ha hecho de trayectoria. De trayectoria, ¿no? Pero creo que este año sinceramente no creo que lo merezca. Es que a ver, mira, todos los de ahí tienen mucho mérito. A ver, los que van de abajo para arriba, Gasperini sí, 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 ha hecho muy buen trabajo. ¿Qué pasó? No diré nada, mira, pero solo habrá señales. ¿Quién es tu favorito de Neva? Así es la madre. ¿Quién le pusieron al café? Ahí lleva el café, ya casi la media hora. Ah, muy bien. A ver, Gasperini, ¿qué trabajazo ha hecho con el Atalanta? Lleva años estructurando a su equipo. Lo de Scaloni en Copa América, no sé qué tan complejo era, porque, a ver, yo de entrada los poníamos en la final por el equipo que tiene, por el plantel que tiene. Es que era el equipo, pero realmente pues el tema de director técnico es todo, a ver, cómo logra utilizar sus piezas. Lo que hace Scaloni, lo que hace Ancelotti en aquel partido contra el Manchester City. Sí, sí, sí. Es entender lo que tienes y cómo lo utilizas. Y sacarlo, y sacar el provecho. Es que es eso, porque de repente creo que llegan ciertos directores técnicos que dicen, yo juego a esto, sí, Rey, pero ubica qué recursos tienes y cómo van haciendo sus movimientos. Sobre todo para mí los segundos tiempos son claves de cuáles son los movimientos que hacen en cuanto a solución y manejo de partido. No, y a ver, entendiendo, por ejemplo, que los técnicos de Selección Nacional piden lo que quieren, y, o sea, para su modelo, su sistema, su formación y todo, ¿no? Traen a lo mejor y a las piezas que le van a funcionar para eso. Un director técnico de una institución, pues ya se... Quiere lo que pide. También, pero... No, pero ya llega y tiene una base del equipo, ¿no? Sí, que se va reforzando. Entonces, creo que lo vuelve más complicado. Oye, ¿y Xavi? O sea, ¿a qué grado lo ponemos de merecimiento junto a Ancelotti? Porque, a ver... Sacarle la Bundesliga al Bayern Múnich, o sea, tiene un mérito brutal. Por no eso gana. Yo pongo en los dos. Lo que pasa es que uno ha sido más atractivo por lo que ha conseguido, como es Ancelotti, pero en cuanto a procesos, Xavi Alonso me ha gustado. Ahora, entendiendo que Xavi Alonso es muy joven todavía, o sí, sea, sí, claro, está empezando esta carrera de director técnico. Ancelotti, pues ya es un viejo lobo de mar. Claro. El técnico con más Champions League en la historia, entonces... ¿Ancelotti? Yo pongo Ancelotti.
Oh, yo tengo el empate ese de Xavi Alonso y... No, a ver, uno. Pero no, pero yo creo que va a ganar Ancelotti. Evidentemente, pues como ahí duele. No, yo, a mí no me sale Botox. Yo también, Ancelotti. Yo también, pero... Pero sí lo logras. Pero sí lo logro, lo esfuerzo con toda mi vida. ¿Sí te pones? ¿Qué? ¿Eh? Sí. Claro. A ver, tú. Échale más ganitas. Yo creo que Rodrigo juega muy bien. Bueno, en lo que Munir descubre cómo hacer la cejita del Ancelotti. No, Ancelotti, Ancelotti. Ah, ok, ok. Porque además jugó sin 9 la temporada pasada. No, es que lo que ha hecho con el equipo ha sido muy bueno. Potencializó a cada uno de sus jugadores. Idea colectiva también ha ido muy bien. Entonces, creo que él va a ganar. Y oye, también, está en el Madrid. Pues mándalos antes de pasar un tema muy importante. Real Bañil, espérate, porque el Cámara 3 está atascando una barrita, pero impresionante. ¿Como tú con los chilaquiles? Sí, sí, sí. Ok. ¿Quién me va a hacer Zoom? Van los primeros huevos en 3 meses. ¿Quién me va a hacer? ¡Real Bañil! ¡Ah! Son unos doritos. ¡Lo pediste! ¿Lo quieres? ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Acércate, acércate, acércate! ¡Acércate, acércate, acércate! ¡Más, más, 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 más! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Huevos! Ahí está. Ya teníamos rato. Muy bien. ¿Ya? Ya, ya otra vez, quiero más. ¡Huevos! Después de esa vulgaridad... ¿Esta fue una bonita transición? No. Okay. Después de esa vulgaridad, vamos a pasar a un tema mucho más bonito, que son las nominadas al Balón de Oro. Que ahora. Escuchen afuera, nomás. Aquí tenemos la lista, evidentemente la encabeza Aitana Bonmatí, Barba Banda, Tarciane, Hemp, Trinity Rodman, Ada Hegerberg, Manuela Giuliano, Mallory Swanson, Vigos Dotti, Mariona Caldente, Lauren James, Leah Schuller, Patrick Guijarro, Gaby Portillo, Chawinga, Caroline Graham Hansen, Lindsay Horan, Nusken, Hasegawa, Lucy Bronze y por último tenemos a Salma Parayuelo, a Julia Wynn, a Shaw, tenemos a Gayoro, Alexia Putella, Sophie Smith, Ewa Pajor, Payor, perdóname, Alicia Neuer, Mayra Ramírez y María Antón Catotó. Lindsay Horan. ¿No? ¿Tú quién? No, a ver, mis sentimientos... ¿Encontrados? Son sentimientos encontrados con Lindsay Horan. No. Siento que para mí este año no lo merece. Sí, o sea, para mí ha bajado. ¿Sabes quién? A mí me sorprende que no estuviera Naomi Girma. Central, para los que no la conocen, fue la central de la selección de Estados Unidos, que fue una pieza clave para Emma Hayes para levantar esa medalla de oro. Es que vuelvo a lo mismo. A mí se me hace muy injusto porque normalmente los que ganan estos premios son jugadores ofensivos. Hay muy poco reconocimiento. Porque muy son poco, los mediáticos, son los del espectáculo. Hay muy poco foco en las jugadoras defensivas, justamente vemos en pantalla, ¿no? ¿Quién falta para ti, Munir? ¿O estás de acuerdo con eso? No me dice. Yo me voy por el mismo argumento, independientemente de quién falte, quién no esté y demás, solo porque Aitana... Te iba a decir Aitana. O sea, para mí es para Aitana. O sea, para mí sigue siendo la más vistosa, la más espectacular, la de mayor técnica individual. No porque no hayan ganado los Juegos Olímpicos y demás. Lo merece más Caroline Graham Hansen. No, fíjate que yo sí le pongo también a Aitana. Ha estado... Bueno, no sé si... Vamos. O sea, a nivel regular, de club y selección. Bueno, sí. Ustedes contra mí. Ha sido lo importante del Barcelona. Ustedes contra mí. Vamos a ver los números. A ver. ¿Por qué? Dale. Los números hablan. Porque obviamente ahí te lo voy a demostrar. Partidos disputados. Ahí te lo voy a demostrar. Partidos disputados. Aitana Bonmatí 24. Graham Hansen 25. Goles de Aitana 8. De Graham Hansen 21. Asistencias 11 de Aitana. Caroline Graham Hansen 19. Minutos jugados por Aitana 1635. Y por Caroline Graham Hansen 1676. Si vas a armar la retita en el recreo, ¿a quién agarras primero? A Caroline Graham Hansen. Es que Aitana te crea mucho al frente. Es esta jugadora, Caroline Graham, que no tiene tanto foco, pero es el motorcito. Lo que te genera es impresionante. Parte del éxito del Barcelona, de este equipo de época que se está marcando en la rama femenil, es gracias a ella, ¿no? Es una pieza fundamental. A ver, no estoy diciendo que Aitana Bonmatí es una mala jugadora, no. Solo creo que por lo hecho en la cancha, este año lo merece Graham Hansen. Válido argumento. Los números hablan. Sí. ¿No? Sí, a veces pasaba eso con Cristiano y con Messi, ¿no? Quien marcaba más se lo acababan dando. Sí, es que es por eso también yo decía lo de Ancelotti. O sea, si me voy a poner a defender a Xavi Alonso porque lo que logró y defendió normalmente es más bien los resultados. Los numeritos hablan. Entonces aquí va a ser tema de goles y asistencias también. Pues sí, o sea,
a ver, también influye el tema de gustos, también hay, por ejemplo, el tema de Trinity Rodman, el crecimiento que está teniendo y todo esto, pues puede haber sorpresas, ¿no? Y pues vamos a repasar el resto de los premios que tenemos para el Balón de Oro. ¿Qué mejor defensa? Club femenil del año. Club primero femenil. ¿Quién lo gana? Están el Barcelona, ¿no? El Chelsea, el New York, New York City Gotham, el Olympique de Lyon y el PSG. El que gana la Champions para mí... Yo creo que va a ser el Barcelona femenil, sí, 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 por ser un equipo totalmente de época, por todo este tema. Sí. Y fíjense que para mí ha bajado tantitito nivel, ¿eh? ¿Crees que ha sido eso o que ha aumentado el nivel de los otros equipos? También, tienes toda la razón. O sea, puede sí, ser, sí, tienes un monstruo, sí, evidentemente porque... empiezas a hacer esfuerzos para contrarrestar. Claro, esto, ¿no? Totalmente, porque empezamos a ver que como ya a nivel internacional están surgiendo también fuerzas básicas, está mejorando el nivel de las ligas locales, entonces estos equipos grandes que estamos viendo están haciendo muy buenos fichajes. Perdóname que te interrumpa, pero ya es hora del café de mi amiga. Sí, Anita. sí, ya es. Grosero. ¿Capuchino? Viejo grosero. ¿Capuchino? Capuchino, por favor. Viejo grosero. Viejo grosero. Ex. Ah, no, ya regresó a ser. Ya regresó. Ya regresó a ser. Mientras, al club. Al club de la rama varonil, evidentemente, no hay duda, el más grande de todos, el más ganador. Están nominados el Borussia Dortmund, el Girona, el Bayer Leverkusen, el Real Madrid y el Manchester City. ¿Dónde está Munir? Evidente. ¿De dónde está Munir? Le dio un mollerazo a la cotorra. O sea, por eso está moviendo la copera. Ahí está, ya. Ahí está. Ay. Ahí está, ya. A ver, de esos. Pero bueno, venos contestando, Munir, por favor. ¿Qué hago? Yo me voy a ir con el Real Madrid. Nominados, sí, pues evidentemente creo que en ese no tenemos duda de a cuál va a ser, ¿no? Varonil, sí, ya. Pinten todo de blanco, por favor. Por favor. Ahora, nominados al trofeo Copa. ¿Al qué? ¿Al trofeo Copa? ¿Copa? ¿Al qué? Me estamos esperando justamente. Es de Mario Kart. Es el premio entregado a los... La Min Yamal. Ah, a los es que jugadores le cambian el nombre Min Yamal cada tres días. A los Under 21. Obviamente está Cubarsí, Alejandro Garnacho, Arda Güler me gusta, Canoté, Kobe Mainú, Neves, está Sabiño. Matistel, Lamine Yamal y Warren Zaïre-Emery. A ver, Warren Zaïre muy sólido en la liga francesa, no lo puedes poner al nivel de Lamine Yamal, sobre todo por lo que hizo en Eurocopa. Arda Güler, la neta, también lo que hizo en la Euro, se cargó al hombro el ataque de Turquía, los golazos que metió, jugó bien con el Real Madrid, aunque tenía un rol secundario, el que sí tuvo rol protagónico y creo que es indiscutible, que también Cubarsí, lo que tú quieras. Lamine Yamal para mí se tiene que llevar el premio, pero por kilómetro. Evidentemente también tiene que ver la importancia que le está dando su técnico, ¿no? Y la confianza que se le está dando para poder tener este papel. Pero para mí es el jugador sorpresa, la joya y vamos a ver qué pasa dentro de su carrera. Pero hasta el momento, para mí, muy bien. Por fin estamos de acuerdo en algo los tres. Sin debate bien alguno. No, también el del Real Madrid todos también dijimos. Sí, bueno, ya dos. No hay duda, es el equipo más grande de... No, la no institución empieces, o sea, más grande de este planeta. Pero va bien, ¿no? Bueno, hablando de cosas que te hacen ahí feliz, vas. Aranza, ¿dónde anduviste ayer, El día de ayer, estas ojeras se dan porque nos dieron una entrevista con Chivas, con el Pollo Briseño. Te estoy viendo para que no vayas a hacer gestos ni nada. No sé si es rumbo a lo que estoy diciendo. ¡Con el Pollo! Con el Pollo Briseño rumbo a el Clásico Nacional que se va a estar disputando el 14 de septiembre. Empezamos a hablar después de que consiguieron la victoria. ¡Ojo! Después de que se da algo importante a los dos. ¿De qué hay crisis? ¿De qué posición hay crisis en el fútbol mexicano? Laterales derecho. Centrales. Ah, tú vas a decir la del Tecatito. ¿Vamos a decir todo? No nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué te parece si damos? No. No nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a escuchar la entrevista y lo que ustedes se ponen de acuerdo. No hay enganches. Miren, en la entrevista le pregunté, sí, gracias. Vamos a ver la entrevista porque aquí nos vamos a pelear. Lateral derecho. ¿Qué tal, amigos de Caliente TV? El día de hoy tenemos la oportunidad de estar con el Pollo Briseño, que muchísimas gracias por recibirnos, Pollo. No, gracias a ti, Aranza, gracias a todos los que nos escuchan, a la orden. Empezar platicando y que me cuentes cómo está el equipo hoy, anímicamente y futbolísticamente, por favor. Bueno, estamos contentos por la victoria, sin echar campanas al vuelo, como se dice por ahí, estamos tranquilos. Creo que fuimos muy contundentes, el partido fue bueno y creo que al final de cuentas una alegría trabajar esta fecha FIFA
con la victoria, creo que es muy bueno para todos, ¿no? Por otra parte, se viene el Clásico Nacional. Obviamente, el tener y venir de un buen resultado siempre es bueno, ¿no? Contra un equipo que no se ha visto tan bien y que no sé si podríamos decir que le ha pesado el bicampeonato últimamente. Sí, sabemos que América no viene bien, pero pues es normal, ¿no? Después de conseguir unos buenos resultados, creo que el equipo de ellos viene a la baja, pero es un clásico, es partido aparte. Yo sé que te da 3 puntos, pero se vive diferente, ¿no? Desde la previa, el mismo partido, que todas las cámaras van a estar enfocadas en el Clásico Nacional y sabemos que son partidos que se juegan y se pintan aparte. Entonces, no va a ser nada fácil, al contrario, es de los rivales más difícil. ¿Por qué? Porque va a ser el próximo y ellos van a querer sacar la mala racha con una victoria y nosotros igual, ¿no? Mantener ese buen fútbol que llevamos con una victoria. Pollo, había una crisis que yo creo que no solamente ha sido de Chivas, sino del fútbol mexicano o de jugadores meramente mexicanos, que es el tema del hombre gol, ¿no? Este hombre 9 natural, el jugador de área, y al día de hoy la realidad es que se le tiene que aplaudir a Fernando Gago el tema de que, aunque no llegó un refuerzo dentro de esa posición, ha logrado potencializar a jugadores y hoy está Armando González, que acabamos viendo en el partido anterior cómo se le da la confianza para que arranque y parece que empieza a haber una solución. ¿Tú dirías que sí es hoy la solución este jugador? A ver, creo que ningún jugador en todo el fútbol mexicano sea solución en el sentido que los equipos son la solución, ¿no? Y uh-huh. Cobijas al jugador. Y creo que nosotros ya tenemos un equipo más experimentado, okay. Lo que venimos desde el mismo Tala, que ya va a selección mayor, Tiva, que ya lleva más de 5 años en primera división, el mismo Mozo, que va a la mayor, Guti, que es un tipo que ya jugó mundiales, Nene, que ya lleva 6-7 años en primera división. Y poco a poco vamos afianzando el equipo con el mismo Piojo, Kate, que todavía es chavo, y vamos arropando a ellos, ¿no? Creo que la confianza que se le da a Armando es porque él viene haciendo las cosas muy bien y se ha demostrado desde sub-23, el chavo hace goles. Es un tipo que hace goles y él siempre va a estar posicionado. Creo que es uno de los ejemplos que todos tenemos que ver, que el futbolista mexicano sí se prepara, sí está y que a veces las oportunidades no llegan. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en México o aquí en Chivas jugamos con puro mexicano y es más difícil contratar jugadores mexicanos y no tienes tanto mercado y por ende sale la oportunidad que tuvo Armando. Pero te puedo decir que en otros clubes también existen los mismos jugadores, pero pues está sobreocupado por otro tipo de jugadores que ante solución, entre comillas, rápida, lo traes. ¿Y qué es la posición donde más traen? Pues es arriba. Entonces, pues es normal, es algo que nosotros con fútbol mexicano vamos a carecer. ¿Por qué? Porque van a tratar de siempre traer un delantero para meter goles. ¿Por qué? Porque con goles se gana. Entonces es parte del fútbol y vamos a darle confianza a Armando. No, que, como digo, no hay que decir que ya está preparado todavía, le faltan muchas cosas por aprender. Él está trabajando, es un tipo que siempre trabaja, que escucha, que trata de ser siempre o dar lo mejor de sí y espero que sea, yo ahorita lleva 3 y espero que llegue a meter muchos más. Bueno, pues aquí las palabras de Pollo Briseño que le soltó a Aranza. Que sonríes así como... No, pues es que... Tenemos a Polo Polo en cabina ahorita. Es que la productora está hablando aquí que le atinó al conteo, entonces me dio risa. Está emocionada. Pero muy bien, ¿eh? Creo que, a ver, soltó cosas interesantes, el tema de la hormiga, el tema de las jerarquías. ¿Qué rescatas tú de esto? A mí lo de la hormiga es algo que estábamos platicando y te preguntaba ahorita. No es un tema solamente de Chivas, evidentemente pesa porque tienes que contratar a puro mexicano, el tema de que hay una crisis a nivel futbolista mexicano dentro de la posición de 9, que por eso le quería... El Pollo, la verdad es que como tiene el título de director técnico, me gusta porque habla bien de fútbol. Entonces, como anotó en el último partido y ha sido importante, tienes que poner al que está en el mejor momento, y es un tema con Chivas. Pero más allá de eso, yo me voy a que imagínate que este jugador siga con un buen proceso, lo puedan respaldar y que sea de los próximos dentro de la lista para ser un 9 que tanto se necesita en la lista de selección mexicana. Junto con Alex Padilla, ¿no? Que debería estar para el 2030. Sí, sí, sí. Cero bullying aquí, cero. No, le vi un clip al Pollo, justamente lo que mencionas de que tiene el título de entrenador. Tiene noción de muchas cosas. A ver, sí. Probablemente futbolísticamente
tiene un tope, pero te mencionaba en este clip, tú como jugador o como entrenador sabes que si vas a Toluca, cuando tú despejas la pelota, el balón vuela diferente. Tú vas al norte, el balón vuela diferente. Tú como defensa, como el que manda el trazo, sabes que tienes que fildear o mandar el balón de cierta manera. Es un jugador que tiene mucha noción de ciertas cosas. Creo que lo mencionabas en el Mundial Sub-17, pues fue pieza fundamental en su momento. Después empezó a tomar un rol, no sé, como que se tomó el rol de hay que meter la pierna fuerte, hay que meter mucho ímpetu. Ímpetu, personalidad, cacahuates, pero creo que futbolísticamente ya no le da para estar. Es un jugador que en donde te aporta es en juego aéreo. Sí, 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 tiene muy buen fildeo. Tiene muy buen fildeo. Y es muy físico, ¿no? Sí. Sí, es cuando necesitas como ponerte un poco más fuerte en tema defensivo, normalmente es donde hacen la modificación, pero hoy al menos en el Guadalajara encontraron a Chiquete y a Tiva, que son los que están poniendo como titulares. Pero dentro de este análisis que estaba haciendo previo al tema del Clásico Nacional, pues creo que Chivas tiene mucho que trabajar. Vamos a ver también si logran recuperar a Sendejas para este partido, que va a ser de lo importante, ¿no? Sí. Y pues, no crean que Arantxa y yo venimos vestidas así nada más, porque... ¿No te uniformó la productora? No, sí traigo mi uniforme de Steelers, pero lo iba a guardar para mañana. Pues vamos a darle la bienvenida a Ale Garza, nuestra especialista en NFL, para que nos chismee un poco por qué el día de hoy es tan importante. Ale, pero bienvenida, ¿por qué te quitaste el saco? Porque venías muy en mood de que ibas aquí a mandar. ¿Qué onda? Es que hace mucho calor. Ok. Muy bien. Pero sigo mandando. Muy bien. Nosotros aquí te escuchamos, pero es que tenemos un juegazo para arrancar esta temporada, que son los Chiefs de Kansas City contra los Ravens. Juego de final de conferencia casi, casi, ¿no? Claro. De hecho, pues los vimos hace dos partidos. Sí, sí, sí. O sea, porque sí, sí, fue el penúltimo, luego fue el Super Bowl y ahora es este. Entonces, es un juegazo el que tenemos para el día de hoy. Yo estoy muy emocionada. Porque son dos equipos, digo, obviamente los Chiefs que vienen de ganar el Super Bowl, pero también contra un gran equipo, porque en otras ocasiones podemos ver que llega el campeón del Super Bowl, pero contra un equipo normal, vamos a decir, no quiero decir bueno ni malo, pero este es un gran equipo además, y como decimos, el final de la conferencia. Entonces esto, yo quiero decir que pronostica la gran temporada que vamos a tener en NFL. A ver, pero por una parte, obviamente todo el mundo es que Mahomes, los Chiefs que buscarían lograr lo que no sucede normalmente, no solamente en la NFL, que no se ha conseguido, ¿no? El de los tres títulos. Claro. Pero creo que solamente los Lakers y Yankees dentro de otros deportes han logrado eso de los tres títulos seguidos. Seguiditos. Pero aquí sé que lo que le puede dificultar a Mahomes las cosas, al equipo de los jefes de Kansas City, a los Chiefs, sería la llegada de Derrick Henry. Platíqueme más de este corredor de más de 1.90, 100 kilos. ¿Qué podría pasar ahí? Es que es eso, mira, tal cual como lo dijiste, es un corredor que la rompió completamente cuando estaba en los Titans. Y bueno, para quienes juegan fantasy, se peleaban por Henry por la cantidad de puntos que da. Pero ahora, como bien lo dices, es un jugador muy corpulento, muy alto, muy, muy difícil de detener, porque inclusive los Titans, cuando jugaba él, le abrieran huecos, no le abrieran huecos su línea ofensiva, él se colaba y se colaba. Entonces aquí, esto le va a ayudar muchísimo a Lamar Jackson, que sabemos que tiene un excelente juego terrestre como quarterback. Ya lo sabemos ahí. Entonces le va a alivianar mucho. Puede ser que le dé hasta más tiempo también para lanzar, si eso es lo que quiere. Ahora tú imagínate que eres los Chiefs o cualquier equipo, pero vamos a pensar en el de hoy. Y tú eres la línea, ¿no? El front seven, la línea defensiva. Y dices, ay, güey, tengo a Lamar Jackson por un lado, que me puede correr lo que quiere, sí. Y tengo a Henry del otro lado, que también me puede correr lo que quiere. Va a estar muy, muy bueno. Creo que este fue un movimiento muy atinado de los Ravens. Justamente te iba a preguntar por Lamar Jackson, ¿hasta dónde hay que tenerle paciencia? Porque la temporada pasada acarreaba, ya no sabía si iba a pasar, si iba a acarrear. En el mero juego, en el juego principal contra Kansas City, sus acarreos fueron... muy ¡Épale! Otra vez, señor. ¿Está bien usted? No, ¿Está bien? Sí. Tenemos una colección
Es que está emocionado que ya empieza la NFL, es eso. Sí, sí, no, ¿está bien? Su barrida de coreback, sí, ¿no? ¡Primero y 10! ¡Venga! ¡Logró, venga! ¡Movió las cadenas! Así acarreaba Lamar Jackson. Y esto no lo hizo en el partido contra Kansas. Bien ejemplificado, señor. Es que le iba a tirar el pase. Ándale. No, y el mero juego contra Kansas, probablemente un equipo tan estudiado como Kansas. Sí. ¿Se volvió predecible el ataque de Ravens en el último partido contra sí, Kansas? Sí, yo creo que sí, porque lograron neutralizarlos completamente. O sea, te voy a decir una cosa. Jim Harbaugh, perdón, es el hermano, es que está de moda ahorita con los Chargers. Tiene mucha experiencia en postemporada. Sin embargo, no había llegado a una final de conferencia. Ahora, llegaron, y yo creo que sí le faltó un poquito ese colmillo que Andy Reid y los Chiefs ya tienen. No es lo mismo cómo juegas en temporada regular que cuando llegas a postemporada. Y bueno, Super Bowl es otra cosa. Todo ese manejo desde los nervios, porque sí, claro que tiene que estar. Los partidos son diferentes. También vienes arrastrando lesiones en caso de que las haya. Son factores que cuando tú llegas y no estás tan acostumbrado, ¡pum!, te pueden tronar. Y eso lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, cuando los Pats siempre llegaban y sacaban a medio mundo. Ahorita son los Chiefs y sacan a medio mundo. Y dices, pero a ver, es que fue tan bueno toda la temporada, ¿por qué sucedió esto? Es eso. Necesitan ese colmillo de postemporada. Entonces lograron, mira, nada más de olvido, ¿sabes qué? Por acá, y lograron neutralizarlos. Ahora, esta temporada yo creo que no va a ser lo mismo. Yo creo que ya han estudiado mucho este off-season para poder hacer esto, inclusive para este partido, porque hasta para este partido hay que prepararse porque es la revancha. Sí. ¿Qué equipo puede sorprender este inicio de temporada? Yo creo... ¡Ya! ¿Los qué? Steelers. ¿Cómo que sí son? ¡Ay, no! ¿Qué te ríes? O sea, ¿con Wilson o con Fields? Es que hay bronca interna, ¿no? Ya lo sé, desde ahí. Hay despapalle. Eso no está padre. Y el calendario está brutal. Está brutal. Por eso, pero nosotros te creemos a ti lo que le digas. Sí. Entonces, yo sí quiero saber porque sé que los Steelers son un equipo por el que no tengo que apostar. Mira, yo creo que quien nos podría sorprender mucho, porque no hemos visto mucho de ellos, son los Colts. ¿A qué me refiero que no hemos visto mucho? A Richardson. Pues novato la temporada pasada, este quarterback novato, que no pudimos ver prácticamente nada, porque si mal no recuerdo, en el segundo partido se lesionó y se perdió toda la temporada. Entonces, bueno, que metían a uno y otro y se poncharon. Aquí, o sea, porque estaba jugando muy bien, si se mantiene sano y todo, yo creo que podría sorprender, pues inclusive a su división, porque aquí los fuertes ya sabemos que son los Texans con CJ Stroud. Los Jaguars yo creo que también podrían hacer algo interesante y, pues bueno, o sea, ahí sí yo creo que serían los Colts. No, por favor. Qué lindo, qué caballero. No, hoy vienes, pero impresionante. No, es que sí, ya me había tocado. Pero del partido, otra vez del juego de hoy, con el tema de Derrick Henry, o sea, lo estamos viendo como de medio solución, apoyo por lo que puede llegar a ser justamente con el tema de ataque terrestre, pero... ¿Tendríamos que esperar a la formación de hoy que presenten y todo? ¿O qué es lo que necesitamos ver para que realmente este jugador acabe siendo una pieza fundamental en este primer juego? Mira, septiembre, inclusive muchos entrenadores y hasta muchos jugadores han dicho públicamente que es como un poquito una pretemporada. Okay. Porque, ¿qué es lo que pasa en pretemporada? Entran normalmente pues, los novatos, los segundos, los terceros. A medio gas. Entonces, aquí ya son los titulares. Pero empiezan a hacer todos esos experimentos para ver qué es lo que les funciona mejor. Tú no puedes hacer un plan de juego igualito cada semana, porque tienes que ver esa combinación de, por ejemplo, tu línea ofensiva contra la línea defensiva de ese equipo. No, es eso. Entonces, yo creo que estas 4 semanas van a ser fundamentales para que precisamente vean cómo pueden ir haciendo estos movimientos en su línea ofensiva y poder abrirle huecos a Henry. Y, por supuesto, apoye a Lamar. Y quizás, claro, que entre esos dos se lleven una temporada prácticamente terrestre. Probablemente ni siquiera veamos... mucho espectáculo por aire. Digo, tienes a Mark Andrews, por supuesto, tienes a Safe Flowers, pero tienes además a 2 armas peligrosísimas. ¿Quién gana hoy? Yo creo que Ravens, ¿eh? Yo voy Ravens, sí. No podemos ser amigas hoy. ¿Tú le vas a los Chiefs? Es que además, bueno, mira cómo bien vestidas. O sea, las dos traemos de la pelea. Sí, pero es que yo, o sea, no, ya, nombre. No, ah, bueno, ya estamos hablando de no haberte... Ay, en el equipo que esté, ¿no? En el equipo que esté... Guaporolo. Sí, exactamente. Yo traigo a Mahomes. Tú traes a Mahomes. Sí, claro.
No, mira, ¿sabes qué? La verdad yo creo que como no está la presión que hubo en el final de conferencia, es el primer partido, digo, todos se tienen que ganar, todos buscan ganar. Ambos son de los favoritos, mínimo para llegar a final de conferencia, los Ravens también. Para Super Bowl, bueno, creo que los Chiefs son ahorita el número uno, al menos de la conferencia americana. ¿Alguien que da pasito atrás? No sé si coincidas conmigo en cuanto a roster, en cuanto a posibilidades son los Bills. Uh-huh. Y también el tema de los Cowboys. ¿Veremos lo mismo? ¿Una temporada regular de local buena? No. ¿Se nos caen los Cowboys? Y los Bills. Sí, no, también los Bills. Sí, los Bills, Bills dejaron ir, sí. O sea, desde su centro, por Dios. O sea, sí, sí, sí. Oye, pero también Ravens perdió de que tres jugadores titulares. ¿Cómo? Los Ravens también tres jugadores titulares que perdieron, ¿no? ¿Sabes todos qué? Tienen como que bajas importantes. Sí, pero tienen, llegaron otros, sí, que como que compensan. Sí, como que suplen. No, okay. Exacto, pero aquí los Bills, sí, no, los Bills no tienen nada. O sea, a Josh Allen le quitaron su arma principal, que era Stephon Diggs, que ahorita anda muy diva. Anda muy, muy diva. Anda diciendo que nunca había estado peor, o sea, mentalmente y todo, que esta última temporada con los Bills. Entonces, bueno, se quejó de los Vikings, ahora se queja de los Bills, ahora se van a Texans. Entonces, yo creo que sí, los Cowboys, pues mira, dicen que los Cowboys también pueden ser hasta favoritos, dicen, según los momios. Hasta pero playoffs. Hasta playoffs. ¿Y sus Steelers? Exactamente. No, los Steelers no figuran. No, pero vamos, mira, para que no seamos nosotras. Ale, pues mira, es el calendario más bravo. No, está bravísimo. Se van a estar peleando el cuarto lugar de la división entre Browns y Steelers. Sí, está bravísimo. La verdad, lo tienen bien, bien, bien difícil. Bueno, y hablando de cosas bravísimas, no todo es fútbol, soccer. Los Bravos fútbol, de Juárez. Fútbol americano. Ah. No, esos no están tan bravos. Sí, bravísimo. Los goleó las Chivas, entonces no están tan bravos. Pero no todo es fútbol. Ayer los Diablos se llevaron la ventaja, ganan el primero en casa. Lo pasaron exclusivamente en Caliente TV, en nuestra app, con home runs de Gamboa y de Maseca. Dieron el triunfo a los Pingos. ¿Qué opinamos de esto? ¿Qué opinamos? Pues es que sabemos que dentro de esta liga de béisbol siempre vemos juegos muy interesantes, pero los Diablos sabemos que ya tienen tiempo que tienen buenos jugadores, tienen buena calidad. El día de ayer, pues, gran juego el que tuvieron. Vamos a ver con cuando termine la serie, ¿no? ¿Cómo van? Pues justamente invitar a la gente a que no se pierdan la serie del Rey por Caliente TV, por la app y evidentemente también por YouTube. Oye, ¿qué más? O sea, ya, ¿no? Abrimos el grifo, béisbol, a los Chargers, Liga MX, Liga Francesa, UEFA Champions League. ¿Qué sigue? Oye, ¿hockey? ¿Cómo? Dime de los Chargers, por favor. ¡Ay! Ah, hablando de... Ahora sí, Jim Harbaugh. Regresa Harbaugh después, la última vez que estuvo en... Yo viví en Tijuana, entonces. Ah, no, pues, claro. Cuando estaba en San Diego. Diego. Claro. Bueno, pues ahorita regresa Harbaugh a la NFL porque sabrán que fue coach de la NFL en San Francisco y llegó al Super Bowl en contra de su hermano en ese famoso Harbaugh. Se fue a Michigan y, bueno, regresa aquí con los Chargers. Creo que le puede inyectar muchísimo al equipo, muchísimo. Acá lo único que me preocuparía son los problemas ya que se han suscitado desde el dueño. O sea, es que el señor Spanos hace cosas muy extrañas con el equipo. Entonces, si dejan a Harbaugh trabajar, está maravilloso, porque tiene con qué. Yo soy súper fan de Herbert. Lástima que se ha lesionado, lástima que ha tenido... Tuvo muchas pérdidas su línea ofensiva. Perdieron, eso sí, a Eckler esta temporada. Perdieron a Williams. Vaya, han perdido varias figuras. Sin embargo, creo que Harbaugh les va a dar, no sé si para esta temporada, pero como proyecto a mediano plazo, sí lo va a hacer. A ver, Ale, ¿quién para campeón del Super Bowl? Comprométete desde hoy. Steelers. No, pero en serio. A ver, cada quien se va a comprometer. Entonces. Ah, no, tus pads con Jacoby Myers. No, tus pads sí, no, por Dios. Yo me voy con mis Chiefs. Tú siempre has sido de los Chiefs. Yo voy con los Bengals. Desde hace 3 años. Desde que somos bicampeones. Yo soy Seahawks. ¿Tú eres Seahawks? Sí. Ok, ¿y cómo ves? ¿Y sufres mucho? Es que, o sea, ahorita creo que ya tenemos algunas temporadas que vivimos en fe. Pero sí sufres mucho, ¿no? Sí, exacto. O sea, últimamente... ¿Te gusta sufrir? A ver, no, es que me empezó a gustar, les voy a decir, fue en el 2016, mm-hmm, más o menos, y ahí estaban bien. Claro. Pero... Tú, campeón de Super Bowl. Pero yo digo que los Chiefs. ¿Cuál me activan? ¿Cuál? Campeón del Super Bowl. ¡Steelers!
Steelers. Y esa es una muy mala manera de mentir a la cara a la gente que nos está viendo. Ale, tú. Ravens. Yo voy con Bengals. Los Bengals, que si Joe Burrow logra, por favor, estar sano y su línea ofensiva logra cuidarlo. El que quede más abajo de todos estos es el que invita el desayuno. No, entonces, digo, el falta un año. Falta un año, pero bueno. Pues muchas gracias, Ale, por estar aquí con nosotros. Ya llegó el burro a robarse el show. Los dejamos en desencajado. Esto fue todo. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Nos vemos mañana en Cafecito Caliente. Bye.